señores, nos encontramos. Frente. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Porque el caso así como está ahora, mire el tránsito, aquí la menos está aquí ahora. En caso así que necesita nosotros, mira, mira. Ve cómo están todas las personas cogiendo riesgo ahí la bomba. Mira. Que venga la mea, pues, desde el tránsito. Que vengan aquí ahora. Porque aquí debe estar la mea, aquí, mira. Bueno, hay un incendio, es aquí en el centro. Aro, frente a Indubeca, la policía al parecer, los bomberos al parecer no han podido sofocar el fuego. Llegan bomberos, hay cuatro camiones de bomberos. Esos camiones de bomberos ya se le terminó el agua. Ha llegado camiones más grandes. El camión más grande que tienen los bomberos de La Vega es ese grande que se llama Bombero de Cinterna. Están alejando a las personas. Algunos choferes desaprensivos siguen derecho sin que nadie lo pase. Bueno, las autoridades decidieron darle paso. Ahora ha comenzado a llegar algunas personas, algunos DGC. Pero ya dos camiones, al parecer, de los bomberos. Se le acabó a este camión, al parecer se le acabó el agua, y a este otro también. Miren cómo anda la gente corriendo en el medio de la gente, porque la gente es así. A la gente le gusta tener el peligro. Esto es casi frente a Indubeca en Henry Auto Sonido. La gente le gusta estar encima de la gente. ¿Cómo está allá adentro? Está entrayando cosas. ¡Carlos! ¡Wey! Micrófono, sácalo. Saca el micrófono. Y hazte toma ahí. Vamos allá. Ahora mira, con este camión, cuando suba la escalera. Vamos a empezar a volar, vamos a empezar a volar. Primera, que siempre está de primerísima temprano en este siniestro que está ocurriendo en lo que es Henry Centro, aquí frente a Indubeca. Podemos observar cómo están las personas
aglomeradas encima del fuego, aunque los bomberos y algunos militares quitan las personas, ellos siguen en el peligro. Hay varios camiones en este momento que se le ha acabado el agua. Sin embargo, este camión que estamos observando ahora, llevo para acá, es el más grande que tienen los camiones de los bomberos que se está utilizando en este momento. Esto queda al lado de Centro Gomas Papo y el incendio comenzó más o menos a eso de las 8:30 de la mañana. Vemos los mirones que están aquí apostados, no se quieren ir por más que las autoridades le digan. Y es un peligro para que los que no dice. Cuando iba pasando, salió un cuando yo vine a ver, ya era, digo, ya me por qué lo que está pasando ahí. Esto es un infierno de una vez que subió. Porque goma que hay. Porque acero a mi alumino, se convierte un infierno esto, ¿ok? Y la goma produce petróleo. No es posible que los bomberos se tardaran tanto para venir. ¿Duraron mucho los bomberos? Claro que sí. Pero, oye, fue un domingo que comenzó a doler, pues, como vino a ver. Cayó bastante, coño. Dame que estén de aquí. Esto fue el infierno, ando ahí. Entiendo que los bomberos tienen que caer. Este camión que está ahí. ¿Desde el principio? ¿Desde el principio? Desde el principio, no para que vengan esto. Porque si no le tengo para venir arriba, tú me vas a tener que bajar. Okay, ¿cómo a qué hora comenzó eso? Oye, la hora no la tiene específica. Sé que Dios me tiene su mito para arriba. ¿Pero tú estabas aquí? No, iba pasando esa gasolina. Ok, gracias. Sí. Estamos observando que los bomberos siguen sofocando el siniestro. Recordarle que esto es un centro donde hay un repuesto principalmente de gomas y por eso es que se está en el... Está la fuerte. ¿Qué nos dice? Este es Oliver Peña, díganos. Buenos días, Oliver Peña, mi hermano. Díganos, ¿qué pasó? Oye, con ese fuego, si los dueños ya han tenido una cortesía de un principio, ese fuego no va a estar así. ¿Cómo así? Porque yo estoy de las 6 de la mañana tocándolo al apartamento, pero un cortocircuito. Eso es un cortocircuito que hice. Ajá. Eso no puede ni creerlo, pero los bomberos también trabajan. ¿Usted estaba por aquí cerca? Yo vivo ahí abajo. Sí. Y también ya trabajando de moto. Entonces, como un loco que veo ese cortocircuito de las 6 de la mañana, pipa. Le estoy tocando, le pregunté dónde vive el dueño, viene de abajo, lógicamente. Le estoy tocando, Y me salió uno y me cagó un bocho. Es que yo hago tocar los timbres ahora. Pero eso es un cortocircuito. Ok. ¿Fue lo que usted pudo cochuar? ¿Qué? ¿Fue lo que usted pudo escuchar? No, lo que yo pude ver. Lo que usted pudo ver. Lo que yo vi, un cortocircuito que hizo. Que si el dueño se va levantado o alguien, ese caso no le estaba. Ok. Porque es de las 6 de la mañana y a las 6:45 fue que comenzó el fuego. Ok. O sea, que tenía una casi una hora haciendo cortocircuito. No había tiempo todavía de evitar ese fuego. Muchas gracias. Señor, William Núñez. ¿Su nombre? Repítamelo. William Núñez. Muchas gracias. Al parecer los bomberos han llegado a penetrar por una de las esquinas de los negocios y podemos observar que en esta área aquí ya están entrando con las mangueras de los diferentes camiones que tienen aquí en el área de Aros Henry, de esta ciudad de La Vega. Podemos observar ahí ya motocicletas quemadas y también aros que están prácticamente fundidos. Esta es de primera, que siempre está de primerísima. Carlos en la cámara. Yo soy Anthony López. Oliver Peña, donde quiera estamos nosotros. Gracias por estar con nosotros.
que esto no da mucho para esa mierda de allá arriba. Espérate, porque esto no daña hoy día, ahora. Sí. Tiene 50 pesos, te lo doy. Sí. ¿Qué pasó? Yo llegué quedado. Ah, pues yo pensé que era... Está bien, está bien. Voy a tener que cambiarme de nuevo, mire el flow. Sí, no está heavy. Aquí lo que resta es... entrevistar a los cobrones de los bomberos. Peligroso que es eso, y yo me voy a alejar porque al parecer un tanque de gas industrial está por explotar y nosotros nos vamos a alejar un poquito, nos vamos a alejar un poquito de lo que es el lugar. Vean la humareda, lo grande que se ve, y llega a cientos de kilómetros aquí mismo en la ciudad de La Vega. Gracias a las personas que nos están siguiendo, a Leopoldo Carretero, también a José Luis Rivas, también está por aquí con nosotros Elisa Holguín, con nosotros está Wanderlin Acosta, Nora López, mi tía querida, Casey Martínez, la policía también está por aquí ayudando a las autoridades. Y se le está diciendo que tienen que devolverse, pero la gente no coge esa. La gente lo que quiere es seguir, aunque se le explote encima la cosa. También tenemos por aquí Casey Martínez, también Julio Sánchez. También tenemos por aquí a Estefana Madero. Y las autoridades siguen por aquí.
Gracias a todos ustedes por seguirnos a través de nuestra página. Lo que está sucediendo. Mira la gente. La gente se quita y vuelve. La gente se quita y vuelve. La gente quita y vuelve. El tanque de gas, al parecer. Ahí en esa parte ahí había un tanque de gas y tuvimos que salir corriendo en esta ciudad de La Vega. Está al lado del centro Comas Papos, Henry Auto Centro. Tiene que quitarle. Tiene que estar escuchando a ver si eso se está oyendo bien. Aguántate. Mejor llama ya y dile lo que está pasando aquí. Esto va en esa manguera ya.
entonces? De mato. Este incendio se ha originado en Henry Centro Autocentro, al lado del Centro Gomas Papo, donde los bomberos y también las autoridades policiales están desde tempranas horas tratando de sofocar. El incendio se ha tardado más porque es un centro de gomas y también de venta de piezas de vehículos, y ustedes saben que esto ayuda a que las llamas se propaguen más rápido. Según nos contó una persona que estaba aquí bien temprano, que al parecer él pudo observar que era un cortocircuito, según nos estaban contando algunas personas. Los bomberos han utilizado varios camiones de lo que es varios camiones de bomberos que se han terminado el agua, vuelvan y recargan y vuelven al lugar. Y todavía a esta hora del día no han podido terminar. Es una ardua lucha que están haciendo los bomberos. Esta parte aquí que les vamos a mostrar. Esta parte aquí que les vamos a mostrar fue apagada y volvió y se encendió. Y los bomberos están tratando otra vez de volver a apagar. Al parecer, el tipo de maquinaria que había en esta área es bastante frágil al fuego. Esto es en la avenida Pedro Rivera, casi frente a Indubeca, de esta ciudad de La Vega. Increíble lo que está pasando aquí en la ciudad de La Vega. Vean. Los bomberos tienen desde tempranas horas de la mañana aquí en este lugar. Decirle, y vuelvo y le cuento, que según dice una de las personas que estaba aquí cerca, fue un cortocircuito y que trató de comunicarse con los dueños del local y no le hicieron caso. Este es uno de los camiones más grandes que tiene los bomberos de La Vega y tuvieron que interrumpir echar agua, porque en esa misma área había un tanque de gas industrial, y al parecer casi explota y tuvo casi todo el mundo que salir huyendo. Esto está en la avenida Pedro Rivera, casi frente a la bomba de Chubeta. Se llama Henry Auto Centro. Se está haciendo todo lo posible para sofocar el fuego.
sale huyendo. Otros se quedan ahí. Son guapas la gente. Están explotando cosas allá adentro. Vemos el coronel de los bomberos dirigiendo la forma. Vemos como que están explotando cosas. Y la gente se queda. La gente se queda en el lugar. Miren la gente. Miren la gente, al parecer. Serán cristales o no se sabe lo que está explotando. Pero a este ñame que se quita ahí, pero Dios mío. Pero quítate de ahí, muchacho. La policía, los bomberos están tratando de sofocar donde están explotando las dentro del negocio de Henry Auto Centro. Las autoridades, los bomberos están tratando de entrar y sofocar el incendio. La gente, es increíble, se queda. Ese es el coronel de los bomberos, quien está haciendo ingentes esfuerzos dirigiendo las tropas a los bomberos, a los camiones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 camiones de bomberos en este momento. Miren los bomberos donde están tratando ahí. La gente está un poco nerviosa aquí porque la gente se va y vuelve porque la gente no comprende lo que está aquí. La gente quiere estar encima del fuego. Vemos los bomberos agachados allá en esta área donde nos buscaron, apagaron el incendio, donde al parecer hay chispas. Vale, vale. Parece que hay en ese lugar cables eléctricos y los bomberos están haciendo todo su esfuerzo. Recordarles a todos ustedes que esto es un siniestro que comenzó desde temprana hora de la mañana en la avenida Pedro Rivera, casi frente a la bomba Itubeca, en Henry Auto Centro, casi frente a la bomba de Itubeca de esta ciudad de La Vega, en la avenida Pedro Rivera. Vemos personas acercándose, los bomberos van y recargan. Van y recargan. Es lo que es el agua, porque varios camiones de ellos la han acabado. Este es el coronel de los bomberos, Cesarín Abreu, que vemos ahí, quien está dirigiendo la tropa. Ya lo bueno, ¿no? Ya
de fuego lo han sofocado. Agradecerle a las personas que nos están siguiendo, a Sobeda Hernández, también a Rodríguez, también agradecer a Juan Carlos Junior Tabar, también por aquí tenemos Yulise Genao, aléjate ahí, que dejarle que se lo lleve el diablo, así no, hay que decirle a la gente que se pite. También Lisa Santos, Yanni Vargas, Kenia Rodríguez, también Kenia Rosado. Ya las autoridades, al parecer, han terminado de sofocar el incendio. Ya, al parecer, pero el negocio quedó bien consumado. Por aquí tenemos también a Jenny Trinidad, a Chandito Gómez. También tenemos por aquí a Edward Durán, Luis Rufino. También tenemos por aquí a Jonathan Rivera. Esther Madera está con nosotros. La gente siempre de imprudente, así mismo es. Elvanis de Jesús, Yocasta Guerrero, Wilmer Fuente, Wendy Benítez Elena. Ya fue sofocado gran parte del incendio. Por aquí está nuestro compañero Miguel. Con nosotros está Nora López. Que Dios me cuide, mi sobrino, gracias. Ingeniero Tony Mora, Kenia Rosado, Belkis Inés Molina. También está con nosotros Lucía Martínez Tavares, Heidi Fernández, un saludo. Heidi, así mismo es. También tenemos por aquí a Rosa Estrella, Lorenzo Estrella, Clara. Tenemos muchas personas aquí, también José Luis. Y también tenemos por aquí a todos ustedes. Gracias por seguirnos. Sintonizando ahora mismo, nos encontramos en la avenida Pedro Rivera, frente casi a Itubeca. Nuestro camarógrafo Carlos está con nosotros. Esto es Henry Autocentro, donde hay varios negocios aquí también. Moreno Auto Aire, y también es un negocio de gomas y también piezas. El incendio comenzó desde tempranas horas del día. Ya los bomberos han sofocado casi en su totalidad el incendio. Pero vemos todavía el ingeniero Cesarito Abreu, coronel, quien todavía sigue dando las instrucciones del lugar. Según nos dice una de las personas que estuvo cerca, este incendio comenzó por un cortocircuito. Siguen llegando camiones de bomberos. Se han ido y han vuelto varios de ellos a cargar el agua, porque lo que ha pasado aquí no ha sido fácil.
entre medio de la gente. Miren la gente cómo está. Aquí en la ciudad de La Vega todo el mundo coge para los lugares. Hemos escuchado explosiones dentro de ese auto adorno. Y la suerte es que hasta este momento no sabemos, no hay nadie herido. Hasta este momento vamos a esperar que las autoridades nos digan lo que ha estado pasando. Bomberos, gente, empleados de las empresas que están aquí, están llegando desde temprano, pero según lo que podemos ver, dentro del negocio se quemó todo. Es lo que pudimos observar. Y los bomberos todavía siguen apagando lo que queda dentro del siniestro. Eso le estamos diciendo a las personas que nos están sintonizando en este momento, o que se están levantando ahora a las 8:43 de la mañana. La gente encima de las autoridades queriendo hacer un mejor trabajo, sin embargo, no ayudan al trabajo. Ya están penetrando a los negocios. Vemos que el ingeniero César Arturo Abreu está... Me están advirtiendo que no entre debajo del techo. Ya el coronel de los bomberos entró. ¡Ey! ¡Wey! Ese es el coronel de los bomberos que estábamos ahí observando. Los bomberos hoy han cogido una lucha. Estate atento con el coronel de los bomberos. Velo ahí. El coronel de los bomberos todavía está coordinando, llamando a más camiones para que vengan a sofocar. Nos advierten que no entremos debajo de este techo porque puede colapsar. Siguen los bomberos haciendo su ardua labor, quitando y poniendo manguera a la que ya no están cargadas. Se le da leche, se le da agua a los bomberos para que puedan seguir trabajando. Felicitar al cuerpo de los bomberos de La Vega por el trabajo que están haciendo. Mira, ya volvió y se incendió. Porque recordarle que es un lugar, un autosonido, donde venden también gomas. Y la goma es bastante flexible al fuego. Nos encontramos en la avenida Pedro Rivera, casi frente a la bomba de Indubeca, donde este negocio que se llama Henry Autocentro fue incendiado. Están auxiliando que van a abrir esa puerta. Un poquito, por favor, un poquito. Y la gente sigue yendo para arriba. Nosotros vamos a obedecer a las autoridades. Y la gente sigue para adentro. La gente le dicen, echa para atrás y la gente para adentro. Van a abrir otra vez esa puerta. Tienen que tener en cuenta, van a puerta ahí. Al parecer, la estructura del negocio era de hierro por dentro. Y eso ayudó a la propagación del incendio. Los bomberos. Entonces, aquí este amigo está muy bueno, que le dice, que no lo coge entero, cuando yo voy a ir a cortar y todo eso. Ah,
vamos a ir allá. En esta ocasión los bomberos están tratando de abrir una de las puertas aquí en el negocio Henry Auto Centro, y podemos observar que los bomberos están echando mucha agua. En esta ocasión observamos que los bomberos están tratando de abrir esta parte del negocio que está lleno de llamas. E inmediatamente se dirigen hacia adentro para echarle agua, y sofocar el siniestro. Hoy el cielo gris en la ciudad de La Vega. ¿Por qué están aquí? Observamos parte de los... Aquí observamos a uno de los propietarios. Queremos saber qué han salido ustedes de esto. ¿Desde qué hora le dijeron a ustedes? De las 7:30. ¿Cómo han observado ustedes el trabajo de los bomberos? Excelente. Según lo que ustedes están observando aquí, el negocio, ¿qué ha quedado? Destruido. ¿Entero? Nada más el mío quedó más o menos. ¿Cuál es el suyo? No, no hay. Auto aire. ¿Qué piensan ustedes que provocó este fuego? ¿Qué piensan ustedes que provocó este fuego? No sabemos. ¿Cuál es su nombre? Wellington. ¿Usted es dueño de? Moreno Aire. Aquí decirle a todos ustedes que son varios negocios. Este Moreno Auto Aire es el del señor que acabamos de entrevistar. Y los bomberos están siguiendo las normas, apagando todo lo que está sucediendo aquí en este negocio. Carlos en la cámara, yo soy Antonio López. Gracias por estar con nosotros. La gente quiere entrar con los bomberos. Y los bomberos se cansan de decirle que se quiten del lugar. La gente quiere entrar con los bomberos. El coronel de los bomberos, desesperado, porque la gente quiere estar encima, vuelven y le quitan a la gente del lugar. Mira la gente ahí. Ya el fuego está sofocado. Está apagado. La gente encima de los bomberos. El coronel de los bomberos dirigiendo la tropa. El coronel de los bomberos se siente indignado por la gente que no quiere escuchar. Miren, la gente encima de lo que está pasando. Están vociferando que comenzó a prenderse otra vez de este lado. Y la gente coge para allá. ¿Qué es lo que es? Comenzó a encenderse de este lado y la gente coge para acá. Véanlo allá adentro, que se está comenzando a incendiar otra vez. Vean esa pastora, al parecer sobrevivió, un motor sobrevive en esta parte del negocio. Este es un dichoso, se salvó. Pudo sacarlo ese. Este se salvó ese vehículo. Yo.
Le están dando leche a los bomberos, le están dando leche. ¿Por qué beben leche? ¿Por qué beben leche? ¿Para qué sirve? Para la intensidad del humo. Ah, para el humo. Ya ustedes estuvieron escuchando para qué sirve. La leche que le dan a los bomberos. Le dan leche a los bomberos para que... Por la intensidad del humo. Este es uno de los camiones más grandes que tiene los bomberos. Sin embargo, sirve con esta escalera para ir por arriba, lo que no hacen los demás. Ese es el coronel de los bomberos, ingeniero César Arturo Abreu, hijo. ¿Dónde está en esa ocasión dirigiendo la tropa? Nos dicen que le dan leche a los bomberos por el humo, para que no se intoxiquen, nos imaginamos. Recordarle que nos encontramos en la avenida Pedro Rivera. En la avenida Pedro Rivera, casi frente a la bomba de Indubeca, en el negocio Henry Autocentro y también Moreno Autoaire. El coronel de los bomberos está diciéndole a los bomberos que entren con las mangueras. Sí, porque... Ya no tiene fuerza para subir más agua. La gente quiere entrar y la gente no sabe a lo que se arriesga. El techo puede colapsar. Están entrando para apagar el fuego desde adentro en esta ocasión. Las mangueras son tan fuertes que tienen que agarrarlo entre tres o entre cuatro de ellos. Si pueden observar, le echan agua por arriba y por abajo para poder apagar el siniestro. Este es el dueño del negocio, según nos han dicho, Henry, quien ha estado también, estaban impartiendo botellas de agua. En esta ocasión podemos... Se está incendiando allá adentro otra vez. Harrison, ¿no puede decir a qué hora le llamaron a ustedes para este incendio? 7:25. ¿De qué creen ustedes que sucedió esto? Todavía no sabemos, no podemos dar ningún detalle. Estamos tratando de controlar el fuego. Hay pérdida millonaria. Todavía no sabemos. Él es uno de los propietarios de este negocio. Harrison nos dice, Henry Autocentro de este lugar. Lamentable de verdad. Vemos bomberos que salen exhaustos del siniestro y que siguen coordinando lo que está sucediendo aquí.
¿qué podemos tener aquí hoy, en el día de hoy? ¿Qué podemos tener en el día de hoy, si se puede? El coronel de los bomberos, Cesarito Abreu, dice que todavía nada, que más adelante nos va a dar el pronóstico de lo que está sucediendo aquí en Henry Auto Centro y Moreno Auto Aire. Recordándole a todos ustedes que estamos en la avenida Pedro Rivera de esta ciudad de La Vega. Este es un negocio de autosonido donde venden todo tipo de piezas para vehículos, también gomas, y eso ayuda a que el incendio haya subido tanto desde tempranas horas de la mañana. Una de las cosas que nos han dicho es que se escuchaba como si hubiese sido un cortocircuito. Posteriormente vimos varias explosiones dentro del negocio. Uno de los dueños, que es Moreno Autosonido, nos ha dicho a nosotros que quizás en su negocio no haya pasado tanto. Se le está dando agua a los bomberos y a las personas que están trabajando con el siniestro. También leche, eso ayuda a trabajar a los bomberos. Todavía se sigue propagando el incendio, pero ya a muy baja escala, ya que los bomberos han utilizado toda su fuerza en maquinaria para sofocar este siniestro que nubló totalmente el municipio de La Vega. Gracias a todos ustedes por siempre estar ahí. Recordarles que estamos en la avenida Pedro Rivera. Estamos en la avenida Pedro Rivera, casi frente a Indubeca. Los bomberos sofocados y ya tratando de terminar su trabajo. La gente no ha colaborado, la gente ha querido estar encima, porque los bomberos han tenido que tener dos luchas: con la gente que viene a ver y con el incendio.
cayeron todas. No, la de los gremios para las 9:30. ¿A qué hora? A las 9:30. Ah, pues falta. El director de ellos, el jefe de ellos, quería hablar sobre cancelaciones, sobre activaciones de la mala cosa para no, 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 no. Hasta que no entre. ¿Y la mascarilla tuya? Ya, por lo menos la tengo. La caja chica. Cerraduras y nosotros dándole seguimiento a todo esto. Oliver Peña, continuamos con el programa. Gracias.